Dicen que el muchacho no habla español. Haznos un video en español. No, es que el JC no habla español. Ahí les va. Drugs, money, mansions, and private jets. A myth is being created around the narco culture. Narco culture has gone mainstream and can be seen in various areas like music, religion, soap operas, fashion, and language. But it's not all the pretty roses people like to see. Join me as I tell you the truth behind cartel life. This is narco culture. Julio César aquí. Si eres nuevo a mi canal, suscríbete, pégale a la campanita para que no te pierdas nada. Y si eres parte de mi familia, mi pandilla, ya sabes, súbanse a la Suburban, porque si no se las voy a mandar. ¿Qué onda, raza? Pinches piratones. Que querían un video en español. Que porque el chavo no habla español. Verga. Es verdad, antes hablaba mejor y más español cuando vivía en Chicago, pero ahora que vivo en Arizona, no les gusta hablar español para acá, a la raza. No, no se ofenden. Hey, I speak English, me dicen. Ah, pinches piratas. Ok, so ahí les va. Mi nombre es Julio César. Soy nacido en Chicago. Mi papá y mi mamá son de Moroleón y Uriangato, Guanajuato. Mi mamá es de Uriangato, mi papá es de Moroleón. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la Plaza de Moroleón. Su nombre está en las bancas. Ay, güey, pinche español. Tengo muchísima familia en Moroleón. Son dueños de muchos negocios por allá. Y cuando yo estaba chiquillo, había dos cines. Había dos cines en Moroleón. El cine que estaba en la mera pasada, yendo al jardín, que estaba a un lado de la secundaria, ese cine era de una de mis tías. Mi mamá vivía en Uriangato, o vivía en la calle Bravo, y también me la pasaba mucho para allá. Me juntaba yo con todos, me juntaba con los fresas, me juntaba con los que eran pobres, la joyita, los chiquilladas, los del infierno. Me juntaba con muchas bandas allá en Moroleón. Yo, mucha gente me conocía porque hubo un tiempo cuando salió el grupo Caló y todo el mundo estaba bailando rap en México, y cuando llegué yo allá, yo salí a bailar. So empecé a bailar en muchas quinceañeras. Pero no, con todo el mundo me juntaba. Siempre he tenido ese don donde la gente me gana aprecio o me quieren, no me quieren, porque miran cómo la gente me quiere. So, había gente que me adoraba mucho de los barrios más pobres, y uno o dos de ellos que nomás me querían madrear porque como todo el mundo me conocía y todo el mundo me tenía cariño, no les gustaba. Gracias a Dios que pude experimentar lo que era vivir en México y vivir en Estados Unidos y saber la diferencia, porque yo quiero mucho a mi pueblo. A Moroleón, Uriangato son unas ciudades muy, muy bonitas. Muchas mujeres muy bonitas. Y en ese tiempo, pues, yo era un niño y quería siempre salir adelante. Siempre me ha gustado el dinero, siempre me ha gustado trabajar. So, yo trabajé en las máquinas de bordar, trabajé en las máquinas de hacer licra. Todo eso, y pues, como mi familia eran dueñas de talleres allá, pues hasta de panadero trabajé. Y siempre fui trabajador, siempre fui un niño que sí se metía en muchos pinches pedos, porque
Por uno, me encantaban las mujeres. Dos, me encantaba la feria. Y tres, pues me gustaba pistear y pues hacer droga y eso. Y era un desmadre, pero corazón, siempre tuve un buen corazón. Siempre tuve que hacer lo que tuve que hacer nomás para sobrevivir. No era un mal niño. Es lo que ahora sé y lo siento, que hice muchas cosas malas, pero es porque tenía que sobrevivir. Cuando la última vez que fui para México tenía 14 años y luego me fui para todos Estados Unidos, y a los 16 empecé a viajar para Pasingán, para Michoacán, para Morelia, para Pasingán, Uruapan, a La Guaje, a todas esas áreas, y empecé a trabajar con una familia allá. Y cuando iba a Pasingán me quedaba en la, creo que se llamaba el Hotel Posada del Sol, que estaba ahí en el jardín. Y había un famoso congal ahí que se llamaba la Steakhouse, que ahí iba yo mucho. Y me empezó a gustar mucho el dinero de hacerlo así. Me empezó a gustar mucho andar con mis botas de avestruz, mis cintos piteados, mis gorras mil X. Y pues empezó a cambiar mucho mi vida, y pensé que quería ser mafioso, que quería mover material, quería hacer. Aunque han pasado los años, la maña se me pegó. Quieren conocer la calle, los espero en mi cantón. Drogas, mujeres y mafia, lo aprendí en mi casa, aquí en Chicago, Illinois. Vivo fuera de la cárcel, pero me siento en prisión. Me gustó la mala vida, y el diablo me acompañó. De México al extranjero, las rejas de acero me enseñaron su color. Si escuchan sabrán mi nombre, pero por lo pronto no. De Chicago a Pasingán, conozco muy bien el rol. Con la célula del cártel me moví a lo grande. Siempre he sido muy cabrón. Todo tiene vuelta de hoja, un retén me sorprendió. 100 libras de marihuana el ejército encontró. Con un riflazo en el vientre se me refrescó la mente por haberle dicho que no. No más para ver qué han visto. En las películas que de narco, la Suburban, la camioneta, el carro rojo, todas esas películas. Y pues fue cambiándome poquito a poquito, porque quise ser todas esas personas y lo logré, pero también al mismo tiempo vi muchas cosas malas, hice muchas cosas malas. Caí en la cárcel en México. Cuando caí en la cárcel en México fue cuando me detuvieron en el retén El Huizache, y pues me mandaron a la cárcel allá al Cerezo de San Luis Potosí, y estuve en el Cerezo de San Luis, y luego de San Luis me movieron a Saltillo, de Saltillo me movieron al Topo Chico de Monterrey, y luego Juárez. Yo creo que los cerezos más feos en los que he estado ha sido el de Monterrey y Juárez. El de San Luis había mucho desmadre, pero no estaba tan feo. En Juárez estaba feo y en Monterrey estaba feo. Y luego ya cuando salí, pues tenía yo muchos cargos en Estados Unidos que me jalaron para allá, y tuve que entregarme a hacer un tiempo. Pero luego regresé a México, a las Islas Marías, al Cerezo Federal, a pagar un dinero que debía. Y pues ahí fue donde yo conocí a un hermano de un gran señor de ahí de La Guaje, que hasta este día ha sido un señor grande que se ha movido y ha hecho mucho dinero.
Y por yo pagar, para yo ir para allá para México, pagar ese dinero, me vieron diferente, ¿verdad? Y me conectaron con ese señor y empecé a trabajar. Empecé a trabajar luego 6 meses recién salido de la federal, empecé a trabajar y pues otra vez el dinero me empezó a gustar, pero había mucha gente mierda con la que yo me juntaba en Chicago y muchas cosas me pasaron donde me robaron, me trataron de matar varias veces y pues no aprendía porque yo andaba muy clavado en la feria, el pisto, la droga, las mujeres, traía muchos vicios, muchas, andaba valiendo verga, no miraba que mi corazón no era malo así y muchas veces pues quise cambiar, muchas veces quise agarrar la onda y ya dice ya no, porque pues ya cuando uno empieza a entrar y a salir de la cárcel, se piensa ir mucho el tiempo y ya cuando acuerdas ya, ya estás viejo. Y cuando acordé, salí, pues ya tenía 40 años y dije, verga, ya se me fue toda mi pinche vida y no he hecho nada, o sea, no fui a la escuela, no me gradué de nada, no tengo casa, ¿de qué me chingados me sirvió tener todos esos millones de dólares? Si no hice nada y pues la mera verdad me agüité y salí y le eché ganas, dije fuck it, voy a abrir un gimnasio, voy a hacer un chingo de ejercicio, me voy a dedicar a hacer algo bueno y me puse a estudiar y sí salí y todo bien y no agarré trabajo de entrenador y abrí mi propio gimnasio y todo eso y hasta eso que gracias a Dios siempre he tenido el don de que la gente me aprecia, me quiere y me han ayudado. Y pues abrí mi gimnasio y todo eso, pero todavía andaba bien clavado lo que en las viejas, el alcohol, la droga. O sea, ya no tanto la feria, pero todavía tenía todos los demás vicios. Y pues me mandaban para atrás otra vez. Me mandaron a una cárcel. Pues aquí en Estados Unidos es una de las más feas y cuando llegué ya habían matado a un güey en la cocina y dije, verga, ¿qué estoy haciendo otra vez aquí en la pinche cárcel? Y pues me puse triste y ese día cuando llegué a mi celda, pues me puse a llorar y dije, y no le dije a Diosito que ya estaba cansado, yo ya estaba. Ya estaba quebrado, ya no podía aguantar más y de ese día decidí que el día que me dejaran salir y que tuviera una oportunidad nueva, iba a cambiar mi vida completamente y salí y empecé mi compañía de mala fuerte, Wrong Strong y decidí que para que yo me pudiera sobresalir y seguir ayudándome y seguir viendo que esa no era la vida para mí, yo iba a ayudar a otros presos ver que sí era posible cambiar, aunque vinieras desde la mierda, desde abajo, podías cambiar y podrías abrir tu compañía y estudiar lo que quisieras, porque si le pondrías poquito, poquito del trabajo que le pusiste a las calles, a las viejas, al dinero, a todo eso, puedes graduarte de lo que tú quisieras, de lo que quisieras, verga, puedes hasta ser doctor. Y eso fue lo que pasó. Escribí mis libros, estoy escribiendo más libros, entreno a gente, tengo policías que me buscan aquí para que los entrene. Special Forces de la militar que entreno porque son seguridad privada en áreas que son muy malas con terrorismo y todo eso. Me ha ido bien, me ha ido bien, pero ha sido porque hoy me quiero, hoy yo sé que yo valgo algo. Y mi mensaje en mi canal y en todo, o sea que yo no escogería nada más. Me encanta ser mexicano. O sea, me dicen,
tú no eres mexicano, eres nacido en Chicago. Le digo, no, pero yo soy pocho. El que no sepa qué es pocho, es alguien que es nacido en Estados Unidos de padres mexicanos. Y gracias a Dios, mi abuelo nunca me dejó olvidar de dónde yo vine, de dónde venía mi sangre y de dónde soy. Y sí soy nacido en Chicago, soy criado y nacido en Chicago, pero mi corazón, mi sangre, son de Moroleón, Iriangato, Guanajuato, y así es. Yo he visitado muchas ciudades en México. He ido a Guadalajara, Monterrey, Zacatecas, San Luis, Oaxaca, la Ciudad de México. México es muy, muy bonito, con muchas tradiciones, mucha comida, muchas mujeres bonitas. Pero si vamos a representar a nuestra raza, hay que hacerlo bien. Tengo mucho tiempo que no hablaba en español y mucha gente me ha estado pidiendo que haga videos en español. Y me da pena porque he perdido la práctica. Y antes, a mí me decían en la calle el bracero, porque yo hablaba, era al revés, mi inglés lo tenía bien, bien marcado y hablaba más español, y ahora se me voltearon los dos. Y yo creo que ha sido porque me la he pasado para allá y para acá, para allá, ni de aquí ni de allá, como la India María. Y no, pero muchos chicanos pierden el amor de su tierra porque pues el padre no les enseña. Yo crecí viendo la carabina de Ambrosios, el topollillo, siempre en domingo, sábado gigante, todas esas cosas, pero gracias a Dios porque mi familia siempre, siempre, siempre me ha enseñado de ser orgulloso de ser mexicano. Y eso es eso. Ese es mi primer video en español. Espero que les haya gustado una poca de mi historia en español. Y de aquí adelante voy a tratar de hacer más videos en español. Espero que les guste. Mi nombre es JC. Yo soy de mala fuerte. No juzgues a nadie. Dale a alguien un abrazo. Y sal adelante. A los cacho. Verga, pariente, pirata.